Going to go to the book of Psalms 91 verse 11. En el libro de Salmos capítulo 91 y versículo 9. 91, 11 and 12. Capítulo 91 verso 11 y 12. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. In St. Luke chapter 4 verse 9. En el libro de San Lucas capítulo 4 y versículo 9. We find again the same quotation. Encontramos otra vez la misma recitación. Starting verse 9. Comenzando en el verso 9. Then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from here. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. For it is written, he shall give his angels charge over you to keep you. A sus ángeles, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. And in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesus answered and said to him, it has been said, you shall not tempt the Lord your God. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Now, when the devil has ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. You may be seated. Puede tomar su asiento. And we can praise the Lord with a hand clap, right? Y podemos darle un aplauso al Señor con nuestras manos. Aleluya. Aleluya. We started a couple of weeks ago to talk about the subject of angels. Comenzamos hace unas semanas atrás a hablar este tema de los ángeles. And I told you that I would only talk about the ministry of angels in relation to believers. Y les hablé que iba a hablar acerca de los ángeles en relación a los que creen. But creyentes. A los creyentes. But we are going to take a detour today. Pero vamos a tomar una calle aquí diferente. Because today is known as Resurrection Sunday or Easter Sunday. Porque hoy es conocido como el Domingo de Resurrección. As you probably already know me, como usted sabe y me conoce, I'm not too fond of special days. Yo no soy un fan de días especiales. I believe that we should live every day. Yo creo que debemos de vivir todos los días in the Word of God. En la palabra de Dios. And people who make day specials. Y la gente que hace de días especiales. They may be tempted to only celebrate that once per year. Están siendo tentados a celebrar eso solamente una vez al año. But it is a good day to remind you. Pero es un buen día para recordarles. And today I will mention about angels again. Y hoy voy a mencionar acerca de ángeles otra vez. But not in relation to believers. Pero no en relación a los creyentes. We're going to pick on that next week. Y vamos a seguir eso la siguiente semana. But today I'm going to talk about angels in the life of Jesus. Pero este día de hoy les voy a predicar acerca de ángeles en la vida de Jesucristo. Okay, but booth people, sound booth. Los hermanos del sonido. Don't put Cristo up there. No pongan Cristo ahí allá. His name is Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo. So we are going to talk about angels. Así que vamos a hablar acerca de ángeles. I told you a few weeks ago. Les dije hace unas semanas atrás. That angels, they have been disregarded for a long time. Que hemos, amén, no hemos estado utilizando los ángeles. Not us.
They have been disregarded. Los ángeles no han sido tomados en cuenta por mucho tiempo. I told you that I do not know why. Les dije que no sé por qué. We know more about devils than angels. Y sabemos más de diablos o de demonios que de ángeles. Angels of God. Ángeles de Dios. Angels of God, ángeles de Dios. But today, pero hoy, I want you to keep your focus. Yo quiero que usted mantenga su visión. Of how angels of God, de cómo los ángeles de Dios, they have been very active from the beginning of time. Han estado muy activos desde el principio de los tiempos. And they always have their hands in the business of God. Y ellos siempre tienen sus manos en los negocios de Dios. I'm going to be taking you from Jesus' birth. Lo voy a estar llevando desde el nacimiento de Jesucristo. All the way to the end. Hasta el final. And I want you to see how much of an important role they play in this soul winning business. Y yo quiero que usted note el rol tan importante que ellos tienen en este asunto de ganar almas. Why am I doing this? ¿Por qué es que estoy haciendo esto? Do I want you to worship angels? ¿Quiero que usted alabe los ángeles? Do I want you to worship angels? ¿Será que yo quiero que usted alabe a los ángeles? No, you are not allowed to worship angels. No, usted no debe de alabar los ángeles. But I'm stating a fact. Pero yo estoy aquí poniendo un hecho. It is a biblical fact. Y es un hecho bíblico. And things cannot be believed in until you hear about them. Y usted no puede creer algo hasta que usted escucha de eso. And I know that some of you, since I started preaching about this, you've been more conscious about angelic activities. Y yo sé que algunos de ustedes, desde que comencé a predicar acerca de este asunto de ángeles, han estado más conscientes de ellos. And if you keep working on it, y si usted sigue trabajando en esto, you're going to get to the point of seeing them and ministering to you. Usted va a llegar al punto de poder verlos y ellos le van a ministrar. But they are so important in the life of us and of Christ. Y ellos son tan importantes en nuestra vida y en la vida de Jesucristo. And we're going to start at his birth. Y vamos a comenzar en su nacimiento. Jesus' birth. El nacimiento de Jesucristo. And we find them there. Y los encontramos allí. And you probably already know this, but maybe you forgot. Y quizá usted sepa esto, quizá se le ha olvidado. If you go to the book of Saint Luke at the beginning, si usted va al libro de San Lucas en el principio, you are going to find them. Usted los va a encontrar. And we find them all the way to the end. Y los va a encontrar hasta el final. In Luke chapter 1, en el libro de San Lucas capítulo 1, we find an angel coming to talk to Mary. Encontramos un ángel que está viniendo a hablar con María. In the sixth month, says the Bible. En el sexto día, dice la Biblia. The angel Gabriel. El ángel Gabriel. 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 Sent from God. Enviado de Dios. Directly to a Galilee, to a city of Galilee named Nazareth. Directo a la ciudad de Galilea ahí en Nazaret. An angel of God. Un ángel de Dios. One of his main angels. Uno de sus ángeles principales. Why is he one of the main angels? ¿Por qué es que es uno de los ángeles principales? Because he got a name. Porque él tiene un nombre. And he's so important. Y es tan importante. That he doesn't even have a last name. Que él ni siquiera tiene un apellido. There's only one Gabriel in heaven. Hay un solo Gabriel en los cielos. So he was standing around in heaven. Así que él estaba ahí sentado en algún lugar en los cielos. So keep in mind we're talking about angels in the life of Jesus. Así que mantenga en mente que estamos hablando de ángeles en la vida de Jesucristo. So he heard. Así que él escuchó. That Jesus was going to be born. Que Jesucristo iba a nacer. And he knew the woman that Jesus would be born from. Y él conocía la mujer por la cual Jesucristo iba a nacer. Gabriel knew her name. Gabriel conocía su nombre. Gabriel knew the calendar. Gabriel sabía el calendario. He was keeping track. Él estaba manteniendo las fechas. Because another angel. Porque otro ángel. Maybe Gabriel too. Quizás Gabriel también. Went to Elizabeth. Fue a Elizabeth. And announced too
the business of God. También los asuntos de Dios. That John the Baptist was going to be born. Que Juan el Bautista iba a nacer. You see, angels are involved in the business of God. Usted ve, los ángeles están involucrados en el negocio the de Dios. The preacher of repentance. Predicación de arrepentimiento. The preacher of repentance. El predicador de arrepentimiento. Was going to come to this world. Iba a venir a este mundo. And there we find angels involved. Y luego encontramos ángeles involucrados. He, announcing his birth. Que anunciaban su nacimiento. They knew the couple that would have John the Baptist. Ellos sabían esta pareja que tendrían a Juan el Bautista. They knew his name. Ellos conocían su nombre. They knew Mary and Joseph. Conocían a María y a José. And they knew the name of Jesus. Y conocían el nombre de Jesús. So by now you should see how important angels of God are. Así que para este tiempo usted ya sabe que tan importantes son los ángeles de Dios. And they are entrusted with the biggest secrets of God. Y a ellos se les confían los secretos más grandes de Dios. They are extremely faithful to God. Son extremadamente fieles a Dios. And they will not reveal it to anybody. Y ellos no se lo revelarán a nadie. Before due time. Antes del tiempo correcto. So they were sent to announce it. Así que ellos fueron enviados a anunciarlo. That was a prophecy. Esa era una profecía. They were involved in prophetic words. Estaban involucrados en palabra profética. Mary, you are going to have a baby. María, tú vas a concebir un niño. Whoa! Hey. How is that going to happen? ¿Cómo es que esto va a suceder? See, that's prophetic words. Usted ve, esa es una palabra profética. They spoke it. Ellos la hablaron. The angels did. Entonces los ángeles, in relation to Jesus, en relación a Jesús, they knew he was going to be born. Ellos sabían que él iba a nacer. And they came to announce it. Y ellos vinieron a anunciarlo. They were the first one to tell Mary. Ellos fueron los primeros en decirle a María. And they were the first one to interfere when Joseph wanted to run away from Mary. Y fueron los primeros en interferir cuando José quería huir de María. Hey, Joseph. Hey, José. Look. Mira, that girlfriend of yours, esa novia tuya, she's pregnant. Está embarazada. But believe me, Joseph. Pero créeme, José. She has not been unfaithful. Ella no te ha sido infiel. And Joseph was thinking. Y José estaba pensando. Oh yeah, right. Oh, ah, sí, te voy a creer. Hallelujah. Hallelujah. But they argue with him. Entonces discutieron con él. And they interfere in Jesus' protection. Interfirieron en la protección de Jesús. Because Joseph was a good man. Porque José era un buen hombre. And they wanted for Jesus to be born in a stable family. Y ellos querían que Jesucristo naciera en una familia estable. To when it comes to physical stuff, cuando viniera al asunto físico, they wanted a man that could provide for Jesus. Ellos querían un hombre que podría proveer para Jesucristo. And Joseph was a righteous person. Y José era un hombre justo. And the angels interfered. Y los ángeles interfirieron. And they told Joseph, "Come on, Joseph, take care of that little woman." Y le dijeron a José, "Hey, José, presta atención a esto." Because she's pregnant of the Holy Ghost. Porque ella está embarazada por obra del Espíritu Santo. Now some people believe that the Father and the Holy Spirit are two different persons. Ahora gente cree que, amén, el Padre y el Espíritu Santo son dos cosas diferentes. But I want to give you a little bit of illumination here. Pero yo quiero en esta mañana darte una pequeña iluminación. Mary was pregnant of the Holy Ghost. María fue embarazada por medio del Espíritu Santo. So that makes the Holy Ghost the Father of Jesus. Así que eso hace al Espíritu Santo el Padre de Jesucristo. So you don't have one the different persons in the Father and the Holy Ghost. Así que no tiene diferentes personas entre el Padre y el Espíritu Santo. It is at that point that the Holy Ghost became the Father. Es a ese punto que el Espíritu Santo se volvió Padre. From eternity to eternity. De eternidad a eternidad. The Holy Ghost had never gotten into making a woman pregnant. El Espíritu Santo no se ha estado haciendo eso de embarazar una mujer. That sounds weird. Eso suena raro. But since the beginning of time, pero desde el principio de los tiempos, it was the Holy Ghost. Era el Espíritu Santo. The Spirit of God. El Espíritu de Dios. But he has never been a dad. Pero nunca había sido padre. But the Holy Ghost is fixing to become a dad. Pero aquí tenemos el Espíritu Santo a punto de volverse padre. 9 months later. 9 meses después. The Holy Ghost was the Father. El Espíritu Santo se convirtió en el Padre. Not
The third person of the Trinity. No, la tercera parte de la Trinidad. La tercera persona. No, la tercera persona de la Trinidad. It's just the Holy Ghost. Es el Espíritu Santo. Era baby. Era un bebé. With a, no. It's just the Holy Ghost. Es el Espíritu Santo. Got together with Mary. Poniéndose junto con María. And then Jesus was born. Entonces Jesucristo nació. Who was the father? ¿Quién era el padre? Mary, who's the father? Hey, María, ¿quién es el padre? The angel said the Holy Ghost is the father. El ángel dijo el Espíritu Santo es el padre. So stop thinking that the Holy Ghost is one person and the Father is another person. Así que pare de pensar que el Espíritu Santo es una persona y el Padre es otra persona. The Holy Ghost is the Father of Jesus. El Espíritu Santo es el Padre de Jesucristo. Isn't that wonderful? ¿No es eso maravilloso? From eternity to eternity. De eternidad a eternidad. He had never, ever, ever had a baby. Nunca, nunca había tenido un bebé. But now we find Mary pregnant from the Holy Ghost. Pero ahora encontramos a María embarazada por medio del Espíritu as Santo. As weird as that sounds. Tan raro como eso suena. Go read it in Matthew chapter 1. Vaya y léalo ahí en el libro de Mateo capítulo 1. It tells you right there. Y le dice allí. In another part of the Bible, in the book of John, en el libro de San Juan, Jesus said that the Father that dwells in me. Jesucristo dijo que el Padre que habita en mí. So who's the Father? Así que ¿quién es el Padre? It's the Holy Ghost. Es el Espíritu Santo. The Holy Ghost is not a person. El Espíritu Santo no es una persona. It's a spirit. Es espíritu. That's the reason why he can live in us. Esa es la razón por cual él puede vivir en nosotros. I cannot live inside of brother Luke. Yo no puedo vivir adentro del hermano Luke. Because I'm a physical person. Porque yo soy una persona física. But the Holy Ghost can live in him. Pero el Espíritu Santo sí puede vivir en él. So come on now. Así que vamos, hermanos. Stop thinking in three persons. Para de pensar en tres personas. The Father of Jesus is the Holy Ghost. El Padre de Jesucristo es el Espíritu Santo. That makes Santo. The Holy Ghost the Father. Eso hace al Espíritu Santo el Padre. He became a Father. He became a Father. Él se volvió un Padre. Hallelujah. Hallelujah. So the angels knew that. Así que los ángeles sabían esto. It was not a mystery. No era un misterio. That Mary was pregnant. Que María estaba embarazada. But that pregnancy was not due to fornication. Pero ese embarazo no fue a causa de fornicación. They knew who the Father was. Ellos sabían quién era el Padre. It was the Holy Ghost. Era el Espíritu Santo. And thank God that Joseph believed that. Y gracias a Dios que José creyó a eso. I want you to see how big of an important role these angels play. Yo quiero que usted note el rol importante que estos ángeles jugaron. That's some very complicated stuff. Es un asunto muy complicado. And they are entrusted with it. Y a ellos se les confía esto. They revealed. Ellos revelan. All of this stuff that was going on. Todas estas cosas que iban a suceder. In the invisible. En lo invisible. There's a lot of stuff going on in the invisible. Hay muchas cosas que están sucediendo en lo invisible. You may think that you know everything, quizá usted crea que usted sepa todo. But I don't think you do. Pero yo no creo there's que usted lo sabe. There's a lot of running around in the invisible. Hay muchas cosas que están sucediendo en lo invisible. There are a bunch of stuff going on. Hay muchas cosas que están sucediendo. And all of this was taking place in the invisible. Y todo esto estaba siendo hecho en lo invisible. Angels were planning around the table. Ángeles estaban planeando alrededor. Okay, so who's Gabriel is going to go announce this? Oh, entonces Gabriel iba a ir a anunciar esto. Okay, Michael. Okay, Miguel. That's another name for another angel. Ese es otro nombre de otro Michael, ángel. I need you to get ready. Miguel, yo quiero que te alistes. Because we know that Lucifer is going to try to stop porque it. Porque sabemos que Lucifer va a tratar de detenernos. Get your war angels ready. Y aquí, así que agarra tus ángeles de guerra y ponlos listos. Because we're fixing to deliver this to the earth. Porque estamos a punto de llevar esto a la tierra. Some young lady. Esto. She's going to need protection. Ella va a necesitar protección. So they revealed the prophecy. Así que ellos revelaron la profecía. And they came to announce it. Y vinieron a anunciarla. Hallelujah. Hallelujah. First they announced it to Mary and Joseph. Primero ellos la anunciaron a José y María. And then we find them again. Y luego lo encontramos otra vez. At Jesus' birth. En el nacimiento de Jesucristo. They appeared to the shepherds. Ellos se aparecieron a los pastores. And they started talking to the shepherds. Y entonces comenzaron a hablar a los pastores. And they panicked.
Y se pusieron los pastores asustados. And they told him, hey, don't fear. Y dijeron los ángeles, hey, no tengan miedo. We are here to tell you some good news. Estamos aquí para darle buenas nuevas. There's someone very important that has been born. Hay alguien muy importante que ha nacido. In the city of David. En la ciudad de David. A savior who's he has been born. Un salvador les ha nacido. Who is Christ the Lord? ¿Quién es Jesucristo el Señor? Again, they are announcing his birth. Otra vez están anunciando su nacimiento. Hallelujah. Hallelujah. In Luke chapter 2 verse 9. En el libro de Lucas capítulo 2 y versículo 9. It says. Dice that they were greatly afraid, the shepherds. Que los pastores estaban muy muy con miedo. Then the angel said to them. Y el ángel les dijo, do not be afraid. No temáis. For behold, I bring you good tidings of great joy. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. This is real stuff. Así que esto es un asunto serio. This is not a simple man talking. Esto no es solamente un hombre hablando. This is angels of God. Pero son ángeles de Dios. Who are worshiping God day and night. Que están alabando a Dios día y noche. And they are the ones speaking about Jesus. Y ellos son los que están hablando de Jesucristo. If you have believed Jesus to be your Savior. Si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador. You are believing a message of angels. Usted está creyendo un mensaje de ángeles. You are in the right track. Usted está en el camino correcto. You are on the right path. Estás en la dirección correcta. There is a lot of pushing from the devil these days. Hay mucho empuje del diablo en estos días. There's a bunch of lies about Jesus. Muchas mentiras acerca de Jesús. But I want you to know. Pero yo quiero que sepan. That heaven cannot lie. Que los cielos no pueden mentir. The angels of God cannot lie. Los ángeles de Dios no pueden mentir. And if they bring you another news, they aren't angels of God. Y si ellos te traen otra noticia que no es del cielo, no son. Hallelujah. Hallelujah. So the angels of God, they were involved in Jesus' life. Así que los ángeles de Dios estaban involucrados en la vida de Jesús. From revealing that he would be born. De revelar que él iba a nacer. From revealing the name. De revelar el nombre. The first time that the name of Jesus was spoken. La primera vez que el nombre de Jesús fue hablado. It was spoken. Fue hablado. In the mouth of an angel. Por la boca de un ángel. The angel Gabriel. El ángel Gabriel. Hallelujah. That's a precious name. Ese es un nombre hermoso. That's a clean name. Ese es un nombre limpio. That's a precious name. Es un nombre precioso. I want you to know. Yo quiero que usted sepa. That the angelic world knows that name. Que el mundo angelical conoce ese nombre. Hallelujah. Oh, everybody in heavens knows that name. Oh, todo mundo en los cielos conoce ese nombre. And you know what they do when they hear the name of Jesus Christ? ¿Y usted sabe lo que ellos hacen cuando escuchan el nombre de Jesús? They fall to the ground. Ellos, amén, se postran en el they cielo. They bend their knees. Y doblan sus rodillas. You know who else knows that name? ¿Saben quién más conoce ese nombre? The fallen angels know that name. Los ángeles caídos conocen because ese it's nombre. A powerful name. Porque es un nombre poderoso. Hallelujah. Hallelujah. So stop using the name of the Lord in vain. Así que pare de estar usando el nombre del Señor en vano. So in heaven there was a big meeting. Así que en los cielos había una grande reunión. Oh, there's going to be born a little boy. Oh, un niño va a nacer. There's God speaking. Y es Dios hablando. The Spirit of God talking. El Espíritu de Dios hablando. And his name will be Jesus. Y su nombre será Jesús. Now Gabriel. Ahora Gabriel. You are going to deliver that name. ¿Quién va a traer ese nombre? And you're going to deliver it. Así que tú lo vas a llevar. And then when he was born. Y cuando él nació. Angels again. Los ángeles otra vez. Appeared to the shepherds. Aparecieron a los pastores. And more angels. Y más ángeles. Verse 15. It says, so it was when the angels had gone away from them into heaven. 2:15. Look. 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, the shepherds said to one another, los pastores se dijeron unos a otros, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass.
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Verse 14. Y en el verso 14. This is the angels talking. Estos son los ángeles hablando. Glory to God in the highest. Gloria a Dios en las alturas. And on earth, peace. Y en la tierra, paz. Goodwill. Buena voluntad para los hombres. So the angels, así que los ángeles, they were heavily involved. Ellos estaban involucrados en esto. Heavily involved, involucrados en asuntos del in cielo. Prophesizing his birth, y profetizando su nacimiento. Delivering that message to the right people, llevando ese mensaje a la gente correcta. Talking to the shepherds, hablándole a los pastores. They were heavily involved, ellos in his estaban birth. involucrados en asuntos del cielo. And when it came to his life, y cuando vino a su vida, angels were heavily involved also. Los ángeles estaban también involucrados. We find his angels. Encontramos sus ángeles. During the temptation. Durante la tentación. After his 40 days fast. Después de los 40 días de ayuno. Day and night. Día y noche. Jesus fasted for 40 days, day and night. Jesucristo ayunó por 40 días, día y noche. And we find them again. Y lo encontramos otra vez. The angels. Los ángeles. Ministering to Jesus. Ministrando a Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. La Biblia dice. That when Jesus finished his 40 days fasting. Que cuando Jesucristo terminó sus 40 días de ayuno. The angels were ready to assist him. Los ángeles estaban listos para asistirlo. The angels of God were ready to give him food. Los ángeles de Dios estaban listos para darle comida. Throughout his life, en toda su vida, we find him. Encontramos going up and down, de arriba hacia abajo, up and down, de arriba hacia abajo. At one point, a tal punto, Jesus told Nathaniel. Jesucristo le dijo a Natanael. He said, Nathaniel. Hey, Natanael. From now on, de ahora en adelante, you will see the heavens open. Mirarás los cielos abiertos. And angels of God going up and down. Y ángeles de Dios subiendo y bajando. Going up and down. Subiendo y bajando. In the ministry of Jesus. En el ministerio de Jesús. That was a reference. Eso era una referencia. To the ladder, a lo postrero. To the ladder that Jacob saw in the Old Testament. A lo postrero que Jacob miró. A la escalera. A la escalera que Jacob miró en el Antiguo Testamento. Where Jacob, cuando Jacob fell to sleep, se quedó dormido. And he was able to see angels going up and down. Y estaba mirando él ángeles que subían y bajaban. That's what happened in the life of Jesus. Eso fue lo que sucedió en la vida de Jesucristo. Jesus was the ladder. Jesucristo era la escalera. And wherever Jesus was, y donde quiera que Jesucristo estaba, angels would go up and down. Ángeles subían y bajaban. Angels of God. Ángeles de Dios. Would go up and down. Subían y bajaban. Up and down. Subían y bajaban. And they would minister to him. Y ellos ministraban. Somebody needs to praise Jesus. Alguien necesita alabar a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Angels were the ones who gave Joseph direction. Ángeles fueron los que le dieron dirección a José. And told Joseph. Y le dijeron, José, we need you to take baby Jesus. Necesitamos que lleves al niño Jesús. Take him out of here. Llévalo, sácalo de aquí. Take him out to Egypt. Llévalo a Egipto. Because we know. Porque sabemos. That Herod will try to kill him. Que Herodes va a tratar de matarlo. It was angels. Ángeles. In his birth. En su nacimiento. And now in his life. Y ahora en su vida. He was a little kid. Él era un niño. And there were angels again interfering in his life. Y habían ángeles otra vez interfiriendo en su vida. Disregard the activity of angels. No desestimes la actividad de ángeles. They are involved in the work of God. Ellos están involucrados en la obra de Dios. Praise be the name of Gloria Jesus. Al nombre de Jesús. Take him out, Joseph. Vamos, sácalo, José. Take him out to Egypt. Sácalo a Egipto. And when the angels knew that it was okay to come back. Y cuando los ángeles sabían que era el tiempo que regresaran. It was angels again. Fueron ángeles otra vez. They went to Joseph again. Ellos fueron a José otra vez. And told him. Y le dijeron, Joseph, José, it's okay to come back now. Es hora de que regreses. Bring him back to your land. Tráelo de nuevo a su tierra. It's time that he continues his life. Es hora que él continúe su vida. Again, otra angels. Vez, ángeles. Hallelujah. Hallelujah. And we don't have enough time to explain all of this. Y no tenemos suficiente tiempo para explicar or esto. Or to give you all the Bible references. O darte todas las referencias bíblicas. So I'm just picking the highlights. Así que solamente estoy agarrando lo más importante. We find angels again.
again. Encontramos ángeles otra vez. That Thursday night. Ese jueves en la noche. That Thursday night before the crucifixion. Ese jueves en la noche antes de la crucifixión. We find angelic activity again. Encontramos la actividad de ángeles otra vez. Hallelujah. Hallelujah. He was struggling. Él estaba batallando. He was having a hard time. Estaba teniendo un tiempo difícil. He was fighting against fallen angels. Estaba luchando en contra de los ángeles caídos. I don't know, the Bible doesn't say. Yo no sé, la Biblia no lo dice. But maybe the devil came. Pero quizá el diablo vino. And told him, you don't have to die. Y le dijo, oh, no tienes que morir. And he felt weakness. Y él sintió debilidad. And guess what happened? ¿Y qué cree que sucedió? In Luke chapter 22 verse 43. En el libro de San Lucas capítulo 22 y 43. Look what we find again. Mire lo que encontramos otra vez. Then an angel appeared to him from heaven. Y se le apareció un ángel del cielo. Strengthening him. Para fortalecerlo. Listen to this. Escuche esto. Angels were involved. Ángeles estaban involucrados. Ministering to Jesus. Ministrando a Jesucristo. So Jesus was fighting. Así que Jesucristo estaba peleando. He was fighting his mind. Él estaba peleando su mente. He was fighting the devil. Peleando contra el diablo. He was fighting his own will. Peleando su propia voluntad. And then from heaven. Y luego del cielo. An angel of the Lord came. El del Señor. And touched Jesus. Y tocó a Jesucristo. And after he touched him. Y después que lo hubo tocado. Jesus felt the strength. Jesucristo recibió fuerza. And from that point on. Y de ese punto en adelante. He said, it's done. Él dijo, es consumado. It is done. Está hecho. Oh, somebody needs to praise him right now. Necesita glorificar a Dios. I don't know if you feel him, but he's here right now. Si usted lo siente, pero él está aquí ahorita. He's here right now. Él está aquí ahorita. Praise be the name of Jesus. Gloria al nombre de Jesús. We magnify his name. Oh, glorificamos su nombre. They were heavily involved. Ellos estaban ángeles del cielo involucrados. I don't know if you ever felt that way. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez así. Without strength. Amén, sin fuerzas. But I want you to know. Pero yo quiero que sepan. That you can pray to God. Que tú puedes orar a Dios. Don't pray to angels. No le ores a los ángeles. Pray to God. Órale a Dios. And say, God, Dios, send an angel now. Envía un ángel ahora. I need strength now. Necesito fuerzas ahora. And the Lord will send an angel to you. Y el Señor enviará un ángel. I have given you my personal testimony. Les he dado mi testimonio personal. Our leaders know. Nuestros líderes saben. That I have felt in my life like I didn't have strength anymore. Que yo me he sentido en mi vida como si no tengo fuerza. And then they pray for me. Y luego ellos oran por mí. In that room. En ese cuarto de oración. And I felt strength from that point on. Y yo siento fuerza desde ese punto en adelante. I believe that when they pray for me. Yo creo que cuando ellos oran por an mí. An angel of the Lord came. Un ángel del Señor viene. And gave me strength. Y me da fuerzas. Iglesia Centro de Vida. Centro de Vida. Church. I want you to believe this. Yo quiero que ustedes. I want you to know that the Lord is with you. Yo quiero que ustedes sepan que el Señor está con ustedes. And that the angels of God y que los ángeles de Dios are involved in this ministry. Están involucrados en este ministerio. Don't be afraid. No temáis. Don't give up. No te des por vencido. We are going to make it. Nosotros lo vamos a ganar. It doesn't matter how much they no push against us. Que tanto pelean en contra. We are winning this. Estamos ganando esto. Because the angels of the Lord are with us. Porque los ángeles de Dios están con nosotros. Hallelujah, hallelujah. You may be seated right now. Puede tomar su asiento. Just give me a few more minutes. Deme un par de minutos. I truly believe. Yo realmente creo. That from the touch of that angel. Que desde el toque de ese ángel. Jesus was able to sustain the pain. Jesucristo fue capaz de sostener el dolor. See, you have to understand Jesus' humanity. Usted tiene que entender la humanidad de Jesús. If you do not believe that he was 100% man. Si usted no cree que él era 100% hombre. He was 100% God. Que él era 100% Dios. He did not defeat death as God. Él no venció la muerte como Dios. God, he has nothing to show. Dios no tiene nada que mostrar. He has everything. Él tiene todo. He can do anything. Él puede hacer todo.
But Jesus in his humanity. Pero Jesucristo en su humanidad. I want you to know something. Yo quiero que ustedes sepan that algo. He defeated death que as a, él as a man. Venció la muerte como hombre. Because he believed in the word of God. Porque él creyó en la palabra de Dios. And when he went to hell. Y cuando él fue al infierno. To the underworld. Allí al otro mundo. He remembered. Él se acordó. The prophecy. La profecía. He remembered the prophecy. Él se acordó la profecía. In the third day. En el primer día, en el tercer día, en el tercer día, it is written, está escrito, that you will resurrect, que tú vas a resucitar. Oh, praise be the name of Jesus. Gloria al nombre de Jesús. It is the power of the word of God. Es el poder de la palabra de Dios. Jesus, Jesús, was a human. Era un humano. He believed in the word of God. Y él creía en la palabra de Dios. And when he went to the underworld, y cuando él fue allá al infierno, to preach, a predicar, to preach. To the spirits. A predicar a los espíritus. He knew what the word of God él said. Sabía lo que la Biblia decía. That he would not stay. Que él no se iba a quedar. In the grave. Ahí en la tumba. He knew through the word of God. Él sabía por medio de la palabra. I want you to trust the word yo of God. Quiero que ustedes crean a la palabra de I Dios. Want you to trust the word of God. Yo quiero que crean a la palabra de Dios. I believe. Yo creo. That strength that the angels gave him, que esas fuerzas que los ángeles le dieron, took him all the way, lo llevó hasta ahí ese to lugar, the cross and after, hasta la cruz y todo lo que siguió. It is very interesting, es muy interesante, that the angels weren't around at the cross, que los ángeles no estaban ahí alrededor de la cruz, they weren't around at the cross, ellos no estaban alrededor de la cruz. But you know, you want to know something? Pero usted quiere saber algo? They were ready to go. Oh, ellos estaban listos para ir. Oh, Jesus. Jesus had to do was to speak the todo word. Todo lo que Jesucristo necesitaba hacer era hablar la palabra. In Matthew chapter 26. En Mateo capítulo 26. In verse 53. Y en el versículo 53. Or do you think that I cannot now pray to my Father and he will provide me with more than 12 legions? ¿Acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me dará más de 12 legiones de ángeles? 12 legions of angels. 12 legiones de ángeles. According to the Thayer Greek dictionary. De acuerdo a este diccionario griego. It says that a legion. Dice que una legión. In the old times. En los tiempos antiguos. Was made up. Estaba hecha de 6,826 soldiers. De 6,826 hombres. 6,100 foot soldiers. 6,100 soldados de a pie. 726 horsemen. Y 726 hombres de a caballo. A total of 6,826 soldiers. Un total de 6,826 soldados. And Jesus. Y Jesucristo. Before, that night before the crucifixion. Esa noche antes de la crucifixión. Oh, angels were there. Ángeles estaban allí. Not just one angel. No solamente un ángel. But there were there at least 12 legions. Pero por lo menos habían 12 legiones de ángeles. Put it around 81,912 angels. Eso pondría alrededor de 81,920 ángeles. And Peter wanted to help out. Que estaban ahí listos para ayudar. Pedro quería ayudar. And he had his little sword, you know. Y tenía ahí su pequeña espada, como usted sabe. Little piece of steel. Un pequeño pedazo de metal. And he tried to protect Jesus. Y trató de proteger a Jesús. And he cut one of the soldiers' ears. Y le cortó la oreja a uno de los soldados. Jesus, he really wanted to laugh. Y Jesucristo realmente a lo mejor quería reírse. Because he thought, oh Peter. Porque él pensó, oh Pedro. It has nothing to do about protecting no me. No tiene nada que ver con protegerme. Because I wish that you were able to see. Porque lo yo quisiera que tú pudieras ver. Yo quisiera que tú pudieras ver. What I can see. Lo que yo puedo ver. There are 82,000 angels. Hay 82,000 ángeles. All around us. Todos alrededor de nosotros. They are ready to strike. Están listos para atacar. They are ready to strike. Están listos para atacar. They are ready to strike at my command. Están listos para atacar al sonido de mi voz. But I am not gonna let them. Pero yo no lo voy a dejar. I'm not gonna let them. No lo voy a dejar. Because I got to die. Porque yo tengo que morir. It was prophesied over 4,000 years ago. Fue profetizado hace 4,000 años atrás. If you eat of this fruit, si tú comes de este fruto, you will surely die.
Verdaderamente morirás. If you eat of this fruit, si tú comes de ese fruto, you will surely die. Verdaderamente moriréis. And that prophecy was fixing to be fulfilled. Y esa profecía estaba a punto de ser cumplida. In the perfect man. En el hombre perfecto. Jesus was the perfect man. Jesucristo era el hombre perfecto. A man without sin. Un hombre sin pecado. And that prophecy was fixing to be fulfilled. Y esa profecía estaba a punto de ser cumplida. And nothing could stop it. Y nada la podía parar. Peter could not stop. Pedro no lo pudo the parar. Angels could not stop Los it. Ángeles no lo pudieron that parar. Prophecy, esa profecía that he would have to die. Que él tenía que morir. That man would have to die because of sin. Que el hombre tenía que morir por causa del pecado. It was fixing to be fulfilled. Oh, estaba a punto de ser cumplida. 4,000 years later. 4,000 años después. That prophecy fulfilled in the life of Jesus. Esa profecía se cumplió en la vida de because Jesús. The wonderful word of God says, porque la maravillosa palabra del Señor dice that we all die in Christ. Que nos todos estamos muertos en Jesucristo. That we all die through Jesus. Que estamos muertos todos por causa de Jesucristo. You want to know something about the resurrection? ¿Quieres saber algo de la resurrección? You want to put emphasis on resurrection? ¿Quieres poner Sunday? Énfasis en la resurrección. I'll give you something to put emphasis on. Yo te doy algo que puedes poner énfasis. I want to tell you something. Yo te voy a decir algo. There cannot be burial without death. No puede ser enterrado sin muerte. And there cannot be resurrection without burial. No pueden ser resucitados sin ser enterrados. Do you want an opportunity to be resurrected? ¿Quieres una oportunidad de resucitar? Well, you're going to have to die with Christ. Entonces tienes que morir juntamente con Cristo. You will have to die to your sins. Tienes que morir a tus pecados. You will have to get crucified. Tienes que ser crucificado. And you know what? ¿Y sabes qué? After you die, I will bury you in baptism. Después que tú mueras, yo te voy a sepultar en el bautismo. And once I bury you, y una vez que te sepulte, you will have an opportunity to resurrect. Vas a tener una oportunidad de resucitar. But the perfect man was fixing to die. Pero el hombre perfecto estaba a punto de morir. Because the word of God has to be fulfilled. Porque la palabra de Dios tiene que ser cumplida. And it was prophesied in the book of Genesis. Y fue profetizado en el libro de Génesis. That sin, que el pecado killed, mata. And Jesus fulfilled that prophecy. Y Jesucristo llenó esa profecía. By dying for the whole world. Por toda la humanidad. And becoming our own grave. Volviéndose nuestra propia sepultura. Through baptism in Jesus' name. Por medio del bautismo en el nombre de Jesús. Angels were not around at the crucifixion. Así que los ángeles no estaban alrededor en la crucifixión. It was too bad, too horrible for them. Oh, era muy horrible, muy feo para ellos. But I'll tell you when they came back. Pero yo te voy a decir cuando regresaron. You ready for this? ¿Están listos para esto? Oh, they were ready for this oh, one. Oh, y estaban listos para esto. Because they believed the word of God. Porque ellos creían en la palabra de Dios. And I don't have time to read it verse by verse. Y no tengo tiempo para leer verso but por verso. But the angels of God believe in the word of God. Pero los ángeles de Dios creen en la palabra. They knew that Jesus would die. Ellos sabían que Jesucristo iba a morir. But they also knew that Jesus would come back the third day. Pero ellos también sabían que Jesucristo iba a resucitar en el tercer día. And guess who we find at the grave? ¿Y a quién creen que encontramos en la tumba? Guess who we find at the grave? ¿A quién creen que encontramos en la tumba? Woo! Hallelujah. Guess who we find at the grave? ¿Quién creen que estaba en la tumba? The angels of God. Los ángeles de Dios. Somebody needs to praise him. Alguien necesita alabar a Jesús. Praise him, praise him, praise him. Alguien necesita alabar a Jesús. An angel of God came from heaven. Un ángel de Dios desde los cielos. At the third day. Al tercer día. Because he knew. Porque él sabía. That Jesus would be resurrected. Que Jesucristo iba a resucitar. And he needed to remove the stone. Y él vino a remover la piedra. Not so Jesus could get out. No para que Jesucristo se saliera. Jesus didn't need any help. Jesucristo ni siquiera lo hizo. But it was for the woman to see inside. No era para que las mujeres vieran adentro. Guess who we find at the resurrection? ¿Quién creen que encontramos en la resurrección? Come on, ladies. Vamos, hermanas. Why are you crying? ¿Por qué están llorando, mujeres? Why are you crying? ¿Por qué lloráis, mujeres? Don't you know that he's up? ¿No sabes que él ha resucitado? Don't you believe in the word? ¿No crees en la palabra? Come on, let's stand right Vamos, now. Vamos, alguien alabe al Señor. There are angels. Hay ángeles. There are angels now. Hay ángeles ahora. Telling you. Diciéndote, he has risen.
risen. Ha resucitado. He has resurrected. Ha resucitado. Come on, come to the front. Vamos, vamos, venga aquí enfrente. It's celebration time. Venga, celebre, celebremos. It's celebration time. Es tiempo de celebración. If they were right in the birth. Si ellos estaban correctos en el nacimiento. They announced his birth. Ellos anunciaron su nacimiento. And they were exactly right. Y ellos también estaban exactamente correctos. They announced his name. Anunciaron su nombre. And they were right. Y estaban correctos. Guess what, people? ¿Qué crees, hermanos? They are also right about the resurrection. Ellos también estaban correctos de la resurrección. He has risen. Él ha resucitado. You may not believe me, quizás no me creas a mí. But you must believe the angels. Pero debes de creer a los ángeles. The angels of God. Los ángeles de Dios. They got no business lying to you. Ellos no tienen negocio en mentirte. Come on, everybody, let's Vamos, praise them. Todos alabemos al Señor. Grab somebody by the hand. Agarra a alguien de la mano. And say, come on, let's go praise. Y dile, vamos a alabar al Señor. The resurrected Christ. Oh, este Dios que ha resucitado. The angels say that he's up. Los ángeles dijeron, ha resucitado. He has resurrected. Ha resucitado. So the question is, así que la pregunta es, is this resurrected? En esta resurrección, you got hope right now. Tienes esperanza ahorita. Because he's here right now. Porque él está aquí también. He's here to help you now. Él está aquí para ayudarte. He's here to forgive your sins now. Está aquí para perdonar tus pecados. Ah.